Mis actividades implican visitar constantemente almacenes y centros de distribución de todo tipo, y en muchas visitas puedo darme cuenta de problemas operativos que se dan debido a la falta de planificación y a la improvisación. Algunos de los problemas más comunes que encuentro a menudo son falta de planificación y análisis durante el diseño, que lleva en el futuro a problemas con aumentos de demanda imprevistos que en el corto y mediano plazo resultan en escasez de espacio de almacenamiento e ineficiencias en el flujo de trabajo y materiales. Diseño poco óptimo del espacio, no aprovechando la altura con sistemas de estanterías adecuados, resultando en capacidad de almacenamiento limitada y mayores distancias recorridas por los operarios. Gestión inadecuada de flujos de trabajo y procesos. Falta de categorización de los inventarios para reducir tiempos y distancias recorridas, inadecuada disposición de pasillos que dificulta el movimiento de equipos, crea obstrucciones y retrasos en los procesos. Estos son solo algunos de los problemas que pueden evitarse durante la fase de diseño del almacén o la búsqueda de uno para rentar. Hoy te hablo sobre tres consideraciones muy importantes que no debes olvidar al diseñar un almacén. Hola, soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo consejos para la gestión del almacén. Buenas prácticas del almacén. Organización. Episodio número 76. Tres consideraciones que no debes olvidar al diseñar un almacén. Diseñar un nuevo centro de distribución o almacén es una tarea muy compleja que requiere una planificación meticulosa y una atención detallada a diversos aspectos. Como dije antes, en ocasiones se cometen errores que pueden tener consecuencias significativas en términos de eficiencia operativa, costos y satisfacción del cliente. El diseño no solo implica la disposición física del espacio, sino también la consideración de factores como la ubicación estratégica, la capacidad de almacenamiento, la eficiencia de los flujos de trabajo y la seguridad. Es un proceso integral que requiere una visión holística y una comprensión profunda de los requisitos operativos y logísticos. Hablemos de tres consideraciones que siempre debes tener en mente: el volumen del espacio necesario, el sistema de estanterías y el ancho de pasillos. Para dimensionar el espacio necesario de un almacén, se requiere un exhaustivo análisis de varios factores, como el pronóstico de la demanda, dimensionamiento de ubicaciones, rotación de los productos, políticas de inventarios de seguridad, perfil del producto, dimensiones de las diferentes presentaciones y formas de despacho y crecimiento del mercado. Pasado este análisis, ya tendrás una idea del espacio que necesitas hoy y podrás proyectar el espacio cúbico que necesitas a 6 o 10 años, que es la vida útil promedio esperada de un almacén. Es momento de considerar el área y la altura a la que vas a diseñar. El área depende mucho de los espacios en venta que encuentres en la zona. De aquí que el diseño de la altura se convierte en crucial para maximizar el espacio disponible y optimizar las operaciones logísticas. ¿Por qué es tan importante el diseño de la altura? Pues bien, la altura de un almacén determina la capacidad de almacenamiento vertical y por ende la eficiencia del espacio. Un diseño adecuado puede permitir un mayor almacenamiento y por lo tanto una mayor rotación de inventario. Aquí es esencial tener en cuenta la altura libre, que es la distancia desde el piso hasta el techo sin obstáculos de iluminación, ventilación y sistemas contra incendios. Uno de los factores determinantes en el diseño de la altura es el tipo de equipo de manejo de materiales que se vaya a utilizar. Por ejemplo, si se utilizan montacargas o sistemas de almacenamiento automatizados, se debe asegurar que haya suficiente espacio vertical para maniobrar y operar de manera segura. Además, es esencial considerar la estabilidad y la seguridad. La altura de los estantes o racks debe ser compatible con la capacidad de carga y el peso de los productos que se van a almacenar. También se deben tener en cuenta las normas y regulaciones locales para garantizar un ambiente de trabajo seguro. Por último, pero no menos importante,
La eficiencia energética es un aspecto cada vez más relevante. La altura adecuada debe permitir la instalación de sistemas de iluminación eficientes y sistemas de ventilación o climatización, lo que contribuye a reducir los costos operativos y el impacto ambiental. Habiendo determinado la altura y el área necesarias de almacenaje, súmale ahora a esta última un 50% de espacio para movilización entre pasillos y otro 30% de espacio para operaciones de preparación de pedidos, carga y descarga. Nuestro segundo punto importante es la elección del sistema de estanterías más adecuado. Elegir el sistema de estanterías correcto es de vital importancia para garantizar un flujo eficiente de mercancías, maximizar el espacio disponible y optimizar las operaciones de almacenamiento y distribución. Aquí van algunos consejos prácticos sobre cómo tomar la mejor decisión. En primer lugar, las estanterías son la columna vertebral de cualquier centro de distribución, ya que determinan la capacidad de almacenamiento, la accesibilidad de los productos y la eficiencia del espacio utilizado. Un factor clave es el tipo de productos que se van a almacenar. Son productos voluminosos, están paletizados o son de menor tamaño. Requieren un acceso rápido y frecuente o pueden ser almacenados en áreas de menor acceso. Estas preguntas te ayudarán a determinar el tipo de estanterías más adecuado. Otro aspecto importante es la capacidad de carga. Cada sistema de estanterías tiene una capacidad de carga específica, por lo que es esencial conocer el peso y las dimensiones de los productos a almacenar para seleccionar las estanterías que puedan soportarlos de manera segura. La altura disponible también es crucial. Si el espacio vertical es limitado, se pueden considerar sistemas de estanterías compactos como los racks de doble profundidad o los sistemas de almacenamiento en altura. Toma en cuenta también la versatilidad y la flexibilidad. Se espera un crecimiento en el volumen de productos, cambios en la gama de productos a largo plazo. En ese caso es recomendable optar por estanterías ajustables o modulares que permitan una fácil reconfiguración y adaptación a futuras necesidades. La seguridad también es primordial. Asegúrate de elegir estanterías que cumplan con las normativas y regulaciones locales de seguridad y considera la instalación de sistemas de protección como barreras de seguridad o sistemas de detección de colisiones. Es recomendable que investigues y consultes a expertos en logística y proveedores de sistemas de estanterías. Ellos pueden brindarte asesoría especializada y opciones personalizadas para tu centro de distribución. Considera la relación costo-beneficio a largo plazo. Aunque el precio inicial puede ser un factor importante, evalúa también la durabilidad, el mantenimiento y la vida útil del sistema. Jamás olvides involucrar a tu equipo de operaciones y logística en el proceso de decisión. Su experiencia y conocimiento pueden aportar ideas valiosas y asegurar que el sistema elegido se adapte a tus necesidades específicas. Nuestro último aspecto a considerar es el ancho de pasillos. En el almacén hay dos dimensiones que te pueden ayudar o perjudicar ante la necesidad de tener más espacio de almacenamiento. La altura del almacén, que ya hablamos antes, y el ancho de los pasillos. A menor ancho de pasillo tendrás más área de almacenaje. Para hacer más rentable este espacio debes considerar el tipo de equipo de manejo de materiales que vas a usar en tu operación. Incluso antes de empezar con el diseño del almacén y de decidir el tipo de estanterías que vas a utilizar. En las especificaciones del equipo, debes considerar el radio de giro y el largo de las cuchillas. El radio de giro es la distancia desde el centro de las llantas delanteras hasta la parte trasera del montacargas. Si piensas en un círculo, el centro del círculo es el centro de las llantas delanteras. Y la circunferencia la forma la parte trasera del mismo. Esta dimensión es muy importante para poder calcular el ancho de pasillos de tu almacén. Entre menor sea el radio de giro del montacargas que elijas, menor será el ancho de los pasillos que tengas que utilizar. Por otro lado, para el ancho de pasillos debes sumar D, la distancia desde la parte trasera del montacargas hasta la parte delantera de la torre de levante. L, la distancia desde la parte delantera de la
torre de levante hasta la parte delantera de la carga que más sobresalga de las cuchillas del montacargas. Y por último H, una holgura de 30 centímetros. Esto te dará el ancho mínimo de pasillos que debes tener para una operación segura y eficiente. Por último, como te dije al principio, el tipo de equipo te dictará qué tan ancho debes considerar ese pasillo. Un montacargas de operador sentado te dará un aproximado de 3.65 metros de pasillo mínimo. Un montacargas de operador parado te dará aproximadamente 2.59 metros. Y un order picker de pasillo angosto ronda los 1.52 a 1.21 metros. Asesórate siempre con un distribuidor de equipos de tu confianza para que te recomiende el que más se adapte a tu operación, tanto en capacidad de carga, altura máxima y seguridad del manejo. En conclusión, no olvides que el diseño adecuado de la altura maximiza la capacidad de almacenamiento, mejora la eficiencia operativa y garantiza la seguridad de los trabajadores. Un sistema de estanterías bien seleccionado puede marcar la diferencia en términos de eficiencia, productividad y rentabilidad. Y un equipo de manejo de materiales adaptado a tu operación te determinará el ancho de pasillo adecuado que te permita trabajar de forma segura, eficiente y maximizando el espacio cúbico de almacenaje. Espero que esta información te haya sido útil y te motive a tomar decisiones informadas y estratégicas en el diseño de tu próximo almacén. Si fue así, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.